To pretend she's overborne But self y espero que estéis muy muy bien. Muchas gracias por venir de nuevo a este canal. Buenas noches, Alba, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches, Vane. Buenas noches, guapísimas. Buenas, buenas noches. noches buenas, buenas estás, noches. Vane? Buenas chicas, estás, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estás, Alba? ¿Tú cómo estás? Estás bien. Yo, muertes, bien. muertecita de frío, pero bien. Nada, aquí en el 2023. Ay, venimos cargaditas de temitas, Dios mío, en mi vida, sobre todo porque no nos dejan, de verdad. Eh, bueno, esto es. Esto es, vamos, el no va más. Ya te digo. El no va más, pero bueno. Ya te digo. ¿Qué le vamos a hacer aquí una vez más, como siempre, cada noche? Y repartiendo, obviamente, temitas. Bueno, voy a empezar a saludar. Vale, vamos a empezar a saludar a todas estas personas. Hola, Begoña Repollo. Primera, buenas noches. Coco Yasmin, segunda, Ana Sánchez. A ver, dice Begoña Repollo. Vaya, Vane. Así que ahora estás enamorada de Nana, ¿eh? Pillina, pues yo mejor me voy rasurando allá abajo para cuando abramos cámaras al final del directo. <risa> <risa> Nada. Cuchilla, cuchilla. Cuchilla, cuchillita, cuchillita, porque de verdad, eh, sí, por favor, eh, todos vayan depilándose el juju, porque sí. luego hay que abrir cámaras, que estamos en la semana y, y bueno, ya necesitamos bollos nuevos, así que por favor, vayan apuntándose aquí Nada, abajo en la venga. barra de hielo, por favor, que ya, 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 ya necesitamos bollos nuevos. Ah, claro, año nuevo, voy nuevo. Ya te digo. Buenas noches, Dark. Buenas noches, Maripaz. Buenas noches, Areli. Feliz año nuevo. Siempre veo tus videos y doy like, aunque no comento muy seguido muy seguido. Me gusta tu trabajo y tu entusiasmo. Espero ese este año sea de muchas cosas buenas para todos. Gracias, Areli, muchísimas gracias y feliz año para ti. Albita, mi vida, feliz año, como siempre. A ver, a ver, Alvis Dice, hola chicas, ya esperaba esto, Vanessa, qué paciencia tienes. No sabes tú la paciencia que yo tengo, Alba, de verdad. Yo tengo la paciencia ya de hierro, de verdad. Paula Escudero, buenas noches. Astri Yodu, buenas noches. Silvia Ramírez, buenas noches. Nevi, Nevi Puerto Rico, buenas noches, Serenísima, buenas noches. Nancy Araceli, hola chicas hermosas, qué coraje de verdad, nunca dejarán en pajabanes, ¿eh? no, nunca. Yo tengo el cenizo echado y no me van a dejar nunca. Esa es la cosa, ¿qué le vamos a hacer? A ver, eh, a ver quién sigue por aquí, quién sigue, quién sigue, quién sigue. A de Guzmán, buenas noches, preciosa mía. A ver, Nana, buenas noches. Eh, HK, buenas noches. A ver, eh, quién hay más por aquí, quién hay. María Cecilia Michechi, buenas noches. A ver, ¿quién más hay por aquí? ¿Quién más? 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 ¿Y él? Dolores ¿Y él? Rodríguez. Buenas noches. Qué bueno mi Azúcar y mi linda Albita. ¿Cómo les fue después de las copitas? <laughs> ¿Dormido? <No, no. risa> Durmiendo la mona. <laughs> ya, ya te digo. Yo parecía que, pasé, que pisaba huevos. <laughs> Ay, madre mía. Y Rodríguez, buenas noches. Ángeles Pérez, preciosa mía, buenas noches. Azúcar Morena, buenas noches. Anaí, buenas noches. A ver quién hay más, quién hay más, Dolores Rodríguez ya te he nombrado. Noemí, buenas noches. Petucita. A ver, Petucita, si es que la tengo más abajito Diego ah, que vale. camilla, buenas noches. A ver, a ver, eh, la tengo más para abajito Si no me la paso, que ya me la he pasado. Petucita, buenas noches, que ya te he pasado. <laughs> ya te había pasado. A ver quién y Rodríguez tengo? acaba también de entrar. Sí, sí. Y Rodríguez. Ya la he Yo nombrado. Creo. Mis mejores deseos para todas en este año. Nuevo azúcar, cariño mío. Que tu canal crezca muchísimo más. Necesitamos más canales como este. Gracias, mi petucita. Gracias de corazón. Miel preciosa mía. Qué bonita. Bonita en la pantalla, Vane. Ay, sí, mírala. Mírala, Miel qué chula. bonita es. Soy yo, solamente Miel que yo no tengo tanta cabeza. <laughs> Estoy que a decirlo, no tengo tanta cabeza. Pero es muy bonita. Sí, es muy bonita la Está bonita. Mucho. Me gusta mucho poner cositas así porque me, me gusta ambientarlo. Estamos graciosos. Pero bueno, chicas, nos va a explotar la cabeza de verdad, por lo menos a mí, de las incoherencias, las incongruencias que el ser humano puede tener, de las personas que de verdad pueden maquinar dentro de su cabeza tantas cosas de que de verdad... En YouTube todo sea prácticamente ficticio, por decir, ¿no? No ficticio, ¿no? Porque hay muchísimas verdades, pero quiero decir que a mí no me importaría ni me picaría si alguna persona estuviera enamorada de otra. La verdad es que me daría igual. Si me pagan y si me mantienen, me preocuparía de que siguieran enamoradas. Pero si no me pagan ni me mantienen, a mí me da igual quién esté enamorada y quién no. Pero bueno, no pueden parar. Eh, esto es... Hola Lulu, bienvenidas chicas. O, eh, Paquita Millán, bienvenidas. Un saludo para todo Hermosillo Sonora Uy, México. Un saludito y un besito muy grande. A todas las que van llegando. Antes de meterme en materia, por favor, ustedes sabéis que ahí tenéis los likes. Soy muy pesada, lo reconozco. Pero ¿Sí? para algo están. Exactamente. YouTube. Como ha dicho Alba, para algo está YouTube, lo pone para que obviamente el sistema cuando ustedes dan like le gusta. O sea, YouTube lo reconoce y empieza a mandar el directo. Como habéis podido ver que cuando hay en el directo muchísimas personas, viene gente nueva y dice que cómo han aparecido aquí. Pues simplemente porque estaban navegando por YouTube, se les aparece este directo porque está gustando y la gente... Conoce más el canal. Obviamente, esto es parte por ustedes. Si ustedes dais like y me cooperáis en esos likes, pues obviamente vendrá muchísimas personas. Si no, pues no sé, como dice la cucaracha, tendré que comprar lo, los suscriptores para que vengan. Los bots de suscriptores. No, hombre. Pero por favor, los likes están ahí. Y a mí me gustaría de verdad, que sé que soy pesada, que lo reconozco, pero, pero que por favor para eso. aportéis vuestros likes. ¿Vale? Sobre todo porque estamos aquí un tiempo en el que de verdad podemos estar perfectamente alba rascándose la verija izquierda y yo la derecha. Entonces, estamos aquí dándole crédito a una loca que no está normal y que obviamente la bola se va a hacer más grande y yo he aprendido que problema que haya, problema que tengo que cortar. Porque si no, la bola se hace más grande y esto le puede perjudicar tanto a mí como a Nana. Entonces, pues la verdad es que no voy a permitirlo. Así de claro, primero por mí y luego obviamente pues porque la muchacha, ya veis, la muchacha ni pincha ni corta en este problema. Bueno, ahí tenéis también el icono de las donaciones. Si queréis aportar algo al canal de corazón, lo podéis hacer. No se pide absolutamente nada. Lo que se piden son likes. Pero pues ahí lo tenéis, quien quiera aportar lo puede hacer perfectamente. Bueno, es. dicho esto, Alba, ¿quieres mm. aportar algo antes de meternos en materia? Porque yo tengo que aportar unas cuantas de cosas en serio. Pero... Bueno, pues aportar. Pues nada, pues mm, aportar. Primero pues es un gusto estar otra vez aquí. Es muy agradable estar. con todas vosotras. Os queremos muchísimo y es increíble que en el siglo XXI siga habiendo gente tan, retor tan retorcida que sigue en la era de piedra, en las cavernas. Y esta noche, pues vamos a hacer un poquito de limpiar las orejas. Obviamente, primero, Vane, como ha dicho, tiene que hablar, pero yo también. Mucho que decir. Exactamente. Bueno, Porque ya basta. Pues sí. Bueno. <coughs> ustedes sabéis que para ustedes no ha sido un secreto en ningún momento que yo soy una persona que yo no, te, he tenido, no he tenido ningún problema nunca en expresar mi orientación sexual en ningún momento. Y no es que lo haya dicho por algo en específico, sino pues porque yo simplemente soy así. Yo no tengo por qué ocultarle a las personas que obviamente me gusta un garrote, cuando no me gusta un garrote. Obviamente, ¿no? Yo desde siempre que he aparecido en este canal, yo siempre he dicho... Que yo soy lesbiana, que no tengo ningún problema en admitirlo, que lo soy. Bueno, desde que yo lo he dicho, yo obviamente como yo es algo que yo vengo con, con eso desde pequeña, estoy súper aceptada en mi familia, de hecho me casé eh, en mi propio pueblo, eh, con mi propia gente, con mi familia, y yo no he tenido ningún problema, gracias a Dios, desde el momento en el que yo me destapé como homosexual pues obviamente menos iba a tener problema de decirlo a ustedes, de mira, pues yo soy lesbiana simplemente y ya está, ahí quedó, ahí murió y ya está. Bueno, desde que, obviamente yo lo dije, siempre he tenido ataques, ¿no? El principal ataque es, te voy a atacar por tu sexualidad. ¿Tu sexualidad qué quiere decir? que están catalogados los gays y las lesbianas como personas promiscuas, personas que están con una, con otra, que no respetan a sus parejas, que son personas dadas a tener eh, encuentros casuales muy repentinos. Y bueno, yo digo, también los heteros son personas dadas a ser infieles, tanto las mujeres como los hombres, los hombres se casan, cansan de las mujeres, las mujeres se cansan de los hombres y salen a hacer sus pleitos en la calle como les dé la gana. Para eso existen los hoteles, los moteles, en fin, variedades de, de, de cosas, ¿no? No porque yo sea lesbiana quiere decir que yo me tenga que enamorar de todo el mundo y no porque yo sea lesbiana quiere decir que yo me tenga que ir con todo el mundo, ni muchísimo menos, o con todas las mujeres, ni muchísimo menos. Cada vez que ha habido un conflicto, la lesbiana esa, la tortillera esa, la esto esa, porque a ella le gustan las panochas, porque no sé qué, porque no sé. Qué. Bueno, es algo que aquí en España, chicas, eso está muy medido, tú no te puedes meter con una persona que sea homosexual. O sea, está penado, totalmente, está penado, tú vas a la cárcel, a ti te ponen una multa más grande que el demonio, y tú te la tienes que chupar y tú tienes que ir. Si no quieres, pues para la cárcel. ¿Vale? ¿Por qué? Porque han habido muchísimas personas que han abandonado este, este mundo por simplemente declarar lo que ellas son, ¿vale? O lo que ellos son. Y no han sido aceptados y obviamente ha pasado una desgracia. Este no es mi caso porque yo ya tengo 40 años, voy para 41. Y yo en mi familia siempre me he aceptado tal y como soy. No ha habido ningún problema y yo he hecho siempre lo que me ha dado la gana. No he elegido mi preferencia sexual, he nacido con ella. Con lo cual estoy muy orgullosa de ser lo que soy. Pero, pero, que personas que mujeres ya con hijos, mujeres ya casadas, mujeres ya con la panochita ya en vez de blanca, ya tornasol, tirando pa... O sea, en vez de negra, tirando ya pa' blanca, ¿vale? De las canas ya que, 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 que a una le salen, se tenga que meter con mi preferencia o simplemente porque yo sea amiga de un canal X. Cualquier canal que sea, tiene que ser cuando una persona, que es como la cucaracha que nombraron, esa mentira tan grande, esa mentira que hoy, obviamente tenemos que hacer eco de ella, ¿no? Tenemos que hacer eco porque pues, es una mentira y tenemos que hablarlo, ¿no? Cuando una persona no es lo suficiente, adulta, coherente, para entender de la boca a quién sale el chisme, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque el chisme es chisme, la palabra lo dice, chisme. El chisme se divulga y el tonto se lo cree. Pero es que para eso es la finalidad del chisme. Pero hay chismes que obviamente hacen daño. Daño porque la parte de la, de la otra persona está tranquila en su casa tomándose un té o simplemente está acostada ya y a lo mejor está ahora perdiendo el sueño por mi culpa de lo que yo voy a decir ahora de esta tonta que no sabe diferenciar lo que es los canales de la vida real. Estoy harta, de verdad, que me tengan que tomar por, por mal por mi, por mi condición sexual. Estoy harta porque yo, en ningún momento aquí ha salido nadie a decir que yo he hecho algo con esa persona. Nadie, no ha habido ni una mujer que haya salido para decir... A mí, Vane me ha inducido a esto, o yo he tenido esto con Vane, nunca jamás en la vida. Jamás, jamás. De todo lo que dicen de mí, me alegraría que de, de verdad pusieran prueba y salieran esas personas, esas amantes, esas amantes que me pagan dinero, que yo ya tendría que estar rica y no sentada aquí haciendo directo y mañana irme a trabajar. Porque digo yo, si yo tengo un amante que me está manteniendo, ¿qué caso tiene? Meterme en estos laureles y mañana tenerme que ir a trabajar. No tiene caso ninguno, ¿no? Debería yo de estar en plata ya con el Ferrari puesto en la puerta. Pero no es así. Entonces, esto ya me llega a hartar. ¿Por qué? Porque no sé, la visión que yo quiero de mi canal y de mi persona y de todas las personas que sean homosexuales es que su preferencia sexual no se tome en cuenta, porque somos personas. Y la que te está hablando tiene un canal de chisme y no tiene que ser acusada porque sea lesbiana, sea gay o sea hetero. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que la que es hetero nos tenemos que meter con ella? ¿Tenemos que meternos? ¿O el que es hetero tenemos que meternos con él? Oye, no. Yo creo que no tenemos que, meterlo con, que meternos con ninguna preferencia, ni tenemos que meternos con ningún físico, ni tenemos que meternos con nada, ni con una edad, ni con nada. Creo que el chisme es demasiado fuerte ya como para tener que entrar en controversia y en tonterías de una homosexualidad. Creo que las, yo creo que las personas que entran en mi canal tienen una edad de 30 y 40 y para arriba. Creo que esto no es nuevo. El ver tú a una persona que diga soy lesbiana no es nuevo. Creo que esto es lo más antiguo del mundo. Pero no se puede atacar de esta manera, decir tantas gilipolleces, decir tantas tonterías, porque es que no no pensamos en los críos que tenemos, que ellos pueden desarrollar el día de mañana y decirte, mira mamá, yo no me voy a casar con una mujer. Yo me voy a casar con un hombre porque es lo que yo quiero, es lo que yo siento y así es que soy. Si me quieres aceptar bien y si no me quieres aceptar, me quedo sin familia. Ya está. Pero yo creo que una sexualidad no influye en que tú estés dando chisme ni por atacar a una persona. Bueno, punto número uno. Punto número dos. Esta persona nombra... De que yo ahora mismo lo vais a ver todo, ¿vale? Porque yo aquí, esto es un canal con pruebas. Eh, también ha nombrado que me gustan mucho las musulmanas. Pues, bueno. señora, a mí no me gustan las musulmanas. A mí no me gustan las católicas. A mí no me gustan las cristianas. A mí no me gustan, no sé, las budistas. No. A mí me gustan las personas indiferentemente del sexo que tenga, la preferencia, el país y su religión. Yo puedo ser amiga de una musulmana y puedo ser amiga de una católica. Y no quiere decir que a mí es que me gustan las musulmanas. En ningún momento simplemente tengo una amistad con personas musulmanas y ya está. Ni ella se mete en mi, en mi religión, ni yo me meto en sus religiones. Yo simplemente me gusta aprender. Y en este canal he aprendido muchas cosas. Y he aprendido de muchísimas religiones, de muchos estilos de vida. De que obviamente hay personas que practican la religión musulmana y otras que no la practican. Que simplemente es un. Pues, un papel puesto en la cara que desempeña y se acabó eso es lo que yo he aprendido muchas cosas a, que, a bien y a mal pero en ningún momento a mí me gustan las musulmanas perdona o sea, todo fuera de contexto bueno algo a aportar Alba antes de enseñar todo pues es que quisiera primero que enseñes sí Después, como ya te has desplayado tú un poquito, entonces yo, yo quiero desplayarme después. Vale, perdón. vale, perfecto, venga. Bueno, pues aquí está el famoso comentario que no lo he aceptado porque me llegó ayer. Vale, me llegó ayer en la noche y he querido guardarlo porque, obviamente, mmm, cuando se vino un, un comentario de esto, correr, correr porque aquí pasa. Bueno, dice así el comentario. A ver si se me pone aquí. Es que ah, ahora. Azúcar. Sofi Sánchez. Azúcar. Desde hace dos años te conozco. Ya no estoy en ningún canal. Pero me recuerdo que dijiste que te gustaban mucho las musulmanas. Porque te sentías bien con Nana. Y la que vive en palestina y mira cómo te pagó la que vive en palestina y por qué no hablas de nana acaso aún estás emocionada de ella cuando el indio le prohibió hablarte aún estás enamorada de ella disculpa la pregunta pero así es la vida llena de preguntas vuelvo a repetir azúcar desde hace dos años te conozco, yo no estoy en ningún canal, pero me recuerdo que dijiste que te gustaban mucho las musulmanas, porque te sentías bien con Nana y la que vive en Palestina. Y mira cómo te pagó la que vive en Palestina. ¿Y, so, ¿y por qué no hablas de Nana? ¿Acaso aún estás emocionada de Elma, de Elma que imagino que será ella, porque hasta en alfabeta para escribir, cuando el indio le prohibió hablarte? ¿Aún estás enamorada de ella? Disculpa la pregunta, pero así es la vida llena de preguntas. Bueno. 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 Voy a cambiar de pantalla porque ya la ha visto todo el mundo. Y voy a cambiar de pantalla más que nada porque a mí me, me hace daño a la vista ver esta torpeza es que tan grande. Me hace grave. daño a la pantalla, la verdad. Eh, a la vista. Me, hace, me hace daño a, a la vista, la verdad. Es que no hace, ustedes, hace pues, daño. Sí, bueno. Y como yo lo tengo aquí. Como yo lo tengo aquí, pues obviamente yo lo puedo leer todas las veces que me, que me dé la gana. Bueno. Eh, en ningún momento. Eh, bueno, no, no, sí, sí, sí. No no no, 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 no. Dale. A ver. Dale. Aquí, la señora esa. Yo Como te dejo tranquila, antes, ¿eh? ¿Vale? Voy a apagar ¿Vale? el micrófono y te dejo tranquila. Vale. Como ha dicho bien Vane, ¿eh? que sea amiga de una musulmana no quiere decir que le gusten o que se enamore de las musulmanas. No quiere decir que se enamore de las católicas, de las judías, de las budistas. No. Es amistad. ¿Conoces el significado de amistad? Porque lo mismo que tiene amistad con una mujer, también tiene amistad con hombres. Vane, sí, es homosexual, sí, es lesbiana. Y nació así. Y tú, me parece que naciste y te quedaste en la edad de piedra. O sea, es decir, yo soy heterosexual, porque soy heterosexual, y porque mi amiga es homosexual, es lesbiana. ¿No puedo irme con ella a tomar un café? ¿No puedo ir con ella a su casa simplemente a comer? ¿No puedo ir con ella de compras? Incluso, ¿no me puedo quedar a dormir en su casa? Porque es mi amiga. Que yo me quede a dormir en su casa, siendo ella lesbiana y yo hetero, no quiere decir ni que entre ella y yo pase algo. Porque tú, personas como tú, sois obscenas. Estáis enfermas de la cabeza. Sobre todo de corazón. ¿Vale? Y yo, ahora mismo, porque soy hetero, es decir, yo no puedo tocar el hombro de un amigo mío o abrazar a un amigo mío porque entonces ya me he enamorado de él y ya me quiero acostar con él. ¿Verdad? ¿No? Según tú. Yo entonces ya quisiera algo con ese hombre. Igual que tú, porque supuestamente tú también veo que eres hetero. ¿Verdad? O sea, tú ahora mismo no podrías dar dos besos a un amigo, un abrazo, porque entonces ya quieres acostarte con él. Cada hombre que te hable, cada hombre que tú vayas a abrazar, ya te quieres. Quieres, quieres matraca, ¿verdad? Es así como piensas, ¿no? Da igual que sea musulmán. Tú entonces quisieras acostarte con un musulmán. Si da la casualidad que tu amigo es musulmán, ¿verdad? Quisieras darle, ¿verdad? Porque es tu amigo. ¿Y por qué no hablas de él? Estás enamorada. Y tienes algo con él, a que sí. A que sí. Y con el vecino al que saludas cada día. ¿Verdad? O sea, cada hombre que tú miras te gusta, lo deseas. ¿Mm? ¿Ves a un amigo que se le ha caído algo en, en el hombro y se lo vas a retirar? Lo miras con deseo, ¿verdad? ¿O se ha cortado el pelo? Y te gusta cómo le queda el cabello, ¿verdad? Y le tocas y le dices, Oye, me ha encantado cómo te han cortado el cabello. ¡Ah! ¿Ya te lo quieres? ¿Verdad? Pues te voy a decir una cosa. Yo, porque mi amiga, Vanessa, me toque el pelo, porque he ido a la peluquería y le haya gustado como me han dejado el pelo en la peluquería y me lo toque, y me diga, uy, qué guapa estás hoy, ¿cómo? me ha gustado como te han dejado el pelo, eso no quiere decir que mi amiga me quiera. ¿Me entiendes? Mente enferma. No. Si mi amiga me coge la mano, no quiere decir que mi amiga me quiera. Como si te la coge a ti o a cualquiera. No quiere decir que vaya en ese sentido. Mente enferma. Y aquí no va porque sea musulmana, porque sea católica, porque sea cristiana, porque sea judía, porque sea budista. No. Es persona. Persona. Lo cual tú me parece que no eres. Yo tengo una amistad que no la cambiaría por nadie con Vanessa. Y mucho menos como gentuza como tú. Qué pena, qué lástima que pienses tú eso de una persona homosexual. Porque igual que tú. Imagínate que piensen de ti que por ser hetero, porque tengas un amigo, te quieras acostar con él. Estás enamorada. Porque no quieras hablar. Hab, hablar de él, porque no quieras, no te da la gana. ¿Es tu amigo? ¿Y por qué quieres hablar de él si no quieres? Nadie te obliga. ¿Quién eres tú para obligarme? Sea Pepito de los Palotes, Francisco, me da igual. ¿Quién eres tú para señalar? Lo mismo te digo que si ves a un chico gay. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Uh -huh. Mírate al espejo primero. Y antes, antes de señalar. A una persona, por su condición sexual, mira también la tuya. Y piensa que si a ti te daría gusto que cada día, en una plataforma, en redes sociales, te sientes valiente detrás de una pantalla, pero en persona estoy segura que no te atreverías a decirle eso en cara a Vanessa, ni tampoco a Nana. No. No tendrías ovarios. La gente, como tú, en redes sociales, se siente fuerte. En España, España, tú vas por la calle, con tu pareja, ya sea hombre y mujer, hombre con hombre, mujer con mujer, nadie te discrimina, nadie te señala, porque está penalizado y tienes una buena multa. Vas a la cárcel. De hecho, hasta te puedes casar. Incluso viene gente del extranjero a casarse en España, retorcida. Calla la boca y lávate ese cerebro que tienes y también el corazón. Gente como tú da asco. Espero que si tienes hijos, si son pequeños, por escupir arriba, como te caiga. A ver si los vas a ver con los mismos ojos. Si te sale algún homosexual. Muy bien dicho, Alba. Bueno. Para tu información, Sofi no estoy enamorada de Nana. Nunca jamás he estado enamorada de Nana. Jamás en la vida el marido de Nana. Nunca jamás he escuchado al marido de Nana. Mientras que yo he hablado alguna vez con Nana, nunca se ha metido su marido por medio. Jamás en la vida es totalmente incierto. Incierto. De que ese hombre le haya dicho a Nana, deja de hablar, deja de hablar con esa lesbiana? Jamás, de los jamases. Y si así hubiese sido, si yo hubiese estado hablando con Nana y ese hombre se hubiese metido y me hubiese ofendido, Sería yo la primera que hubiese grabado todo eso y lo hubiese expuesto. Porque no tendría razón alguna ese hombre de haberme insultado. Y de paso insultar a su mujer, que es la que comparte el día, la casa, la cama con ella. En ningún momento. En ningún momento. Siento decirte públicamente que no estoy enamorada de nana. Siento decirte públicamente que no estoy enamorada de nadie de aquí. Y siento decirte públicamente que a mí no me ha hecho nada nana. Y siento decirte que lo único que a mí me ha hecho nana es ayudarme en muchas cosas. Lo siento. Yo no estoy confabulada con ningún canal. En absoluto, ni nunca lo haré. Yo soy libre como el viento. A mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer en mi canal. A mí nadie me dirige el tema del que yo voy a hablar. A mí nadie me dice, oye, tienes que decir esto. Lo que yo digo, lo digo con todas las consecuencias de mi boca. Y en ningún momento yo estoy con ningún otro canal. Pero he de reconocer que a mí ella no me ha hecho nada. A mí ella no me ha hecho en absolutamente nada. No la nombro, no la saco a colación nada más que ahora, porque ha pasado esto, pero Nana tiene su vida y yo tengo la mía. Ni ella se mete en mi vida, ni yo me meto en la suya. ¿Quieres que hable de Nana? Vale, muy bien. Hacemos un trato. Si eres tan gallita para dejar ese comentario que me has dejado en mi canal. Súbete aquí arriba, pide las disculpas pertinentes y tienes todo, el directo para hablar de nana, de lo que te dé la gana. Te van a acusar a ti, no a mí. ¿Quieres los mismos o varios que has tenido para ponerme un comentario en mi canal tratándome como me has tratado? cenamente. ¿Y diciendo mentiras? ten los mismos ovarios para entrar aquí, pedir disculpas porque es incierto y subirte aquí arriba y despotricar de nana todo lo que tú quieras, siendo tú la consecuente, como he dicho al principio de mi directo, siendo tú la consecuente en hablar todas las paridas que quieras. ¿Es obligatorio sacar a colación a una persona a la cual a mí no me ha hecho nada? ¿Es obligatorio? Díganme, díganme, me tengo que meter con un canal obligatoriamente porque simplemente te da la gana a ti. Yo estoy cobrando por este directo, pero yo no vendo a las personas que se han portado bien conmigo. Yo hablo de las personas que son polémicas. Se han portado mal conmigo y obviamente no tengo relación ninguna. Pero ¿por qué tengo que hablar de nana? Para eso hay más canales que hablan de ella. ¿Qué pasa? Que a lo mejor te has cansado de otros canales que están hablando de nana y ya no te satisface como tú quisieras. Ábrete un canal y habla tú. ¿Por qué no te abres un canal y empiezas a hablar de nana? Todo lo que tú crees coherente, no sé, o prudente, no sé, lo que tú quieras. Hay un derecho que a mí me tengan que decir, habla de nana, habla de nana. ¿Por qué? ¿Qué me ha hecho a mí ella? El día en que nana sea polémica, que nana haga algo que yo quiera sacar y que a mí me beneficie con mi público sacarlo y analizarlo, ella sabe perfectamente que lo hago. Yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema. ¿Pero qué quieres? ¿Sangre? ¿Quieres sangre? ¿Como la de Palestina? ¿Quieres sangre? Lo de ella era sangre. Porque ella estaba jugando con muchísimas personas, con el pan de muchísimas personas y estafando. ¿Y qué es lo que hicimos en este canal? Se expuso. De hecho, tanto eh, Tina y Alba tenían su cosa de decirme porque ellas sabían que era mi amiga. Y sin embargo me lo comentaron y yo les dije, luz verde, lo que está haciendo esta mujer no es normal. No es normal. Por supuesto que no es normal, pero no era normal ni de antes que yo era su amiga porque hablaba mal de mí. Hablaba mal de mí. Por eso es que trajimos el tema de la Palestina aquí. Pero ¿por qué es una obligación de que yo tenga que hablar de nana? Yo te lo pregunto a ti. Igual que tú has dejado, porque yo te he visto más de una vez en los directos de aquí, de mi canal, porque no entra. Seguramente estás oyendo en el alambre todo lo que te está cayendo. Y mañana te cambiarás de nick. No te preocupes, que si te cambias de nick yo voy a ver que tú eres. Yo lo voy a ver. Porque ese comentario no se va a mover de ahí. Y yo voy a ver quién eres para que no te me pierdas. Porque personas como tú, personas como tú, créeme, que hacen muchísimo daño a la sociedad. Y tú dirás, es que yo te he preguntado que si tú estás enamorada de ella, porque lo ha dicho la cucaracha, que tú estás enamorada de ella. O porque lo ha dicho otra, que también sacó en un chisme de que yo estaba enamorada de Nana. Por favor, por favor. Yo tengo 40 años. Yo vivo en España. ¿Tú crees de verdad que yo mi cabeza y lo que yo expreso aquí cada día es para yo estar enamorada de quién y de y de qué persona, mujer? ¿Tú crees que mi tiempo yo lo dedico a estar con mujeres de, de, de canales? ¿Tú crees que yo no tengo que trabajar? ¿Yo no tengo que hacer una casa? ¿Yo no tengo que, 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 que convivir con, con mi pareja? ¿Tú crees que yo el tiempo lo tengo solamente para pa las panochas, para dedicarlo, porque sea lesbiana? Me parece denigrante tu comentario. Me parece denigrante tu comentario. Muy denigrante. Y que sepas que por tu comentario hay muchísimas personas que si esto fuese en real y tú lo soltaras de tu boca. Habría muchísimas personas que se sentirían, pero otras que no te quedarían pelos en la cabeza. Porque es denigrante. Es denigrante que en el siglo en el que estamos, en el año 2023, que lo hemos entrado hace tres días, sigan habiendo personas como tú que no avanzan, que retroceden. Que en vez de avanzar, lo que hacen es manchar más el camino. Y lo que muchísimas personas hemos conseguido a base de insultos, a base de desprecios, a base de que nos hagan a un lado, lo que hemos conseguido nosotros, la comunidad, personas como tú, nos hagan sentirnos mal por haber nacido así. Entonces, el que es cojo, el que nace sin un pie o sin una mano, ¿qué hace? Que se lo inventa. Ya no vives, se echa la soga al cuello. No, esto no es ninguna patología. El ser lesbiana no es ninguna patología. El ser lesbiana nace y punto con una preferencia normal y corriente. Ya está. ¿Que te duele ver a dos mujeres juntas? Tápate los ojos, no salgas a la calle. O simplemente pídele a Dios que en vez de ponerte en el 2023, te ponga en el 1900. Donde no veías a nadie, pero sabías que existían. Ya está. Pero a mí no me dejen más tonterías de mensaje. De que si yo estoy enamorada. De que si a mí el indio. No. Gracias, Elaine Santiago. Muchísimas gracias. Excelente. A mí el indio. Y a mí no me gusta llamar indio, ¿vale? Porque a mí no me gusta llamar así a nadie. Ese hombre, en mi vida. Yo le he escuchado una palabra mala hacia mí. Porque no le he podido escuchar ni una buena. Porque cuando he hablado con Nana, el muchacho no ha hablado conmigo. Porque yo creo que él conmigo no tiene nada que hablar. Es Nana que simplemente somos compañeras y ya. Y ya te estoy dando muchísimos detalles. Que de verdad es deprimente. Deprimente que hayan personas como tú. Deprimente que, que haya salido de tu mente este comentario. Has hecho ridículo completamente, porque esto es un ridículo. Esto es un ridículo. De preguntarme que si yo estoy enamorada, mujer. Y si estuviera enamorada, ¿tú crees que yo también te lo iba a decir? Es que de verdad. Es que de verdad, esto es para mí, no he ni gota. De verdad. Esa mujer está tranquila con su marido y sus hijos no merece ninguna polémica. Es como si me dice que si yo estoy enamorada de la Palestina, pues esa mujer está también con sus hijos y su marido. Yo no tengo por qué meterme, en estos momentos no tengo por qué meterme porque el, el cierre del, del tema ya se dio. Ya no hay más nada, ya está expuesta, ya está cagada. Por, la mires por donde la mires, de todo lo que ha hecho. Pero si también me dice que por hablar de la Palestina, si estoy enamorada de ella, pues te digo claramente, no, tampoco. A ver si yo, de la mujer que yo hablo aquí en el canal o no hable, tengo que estar enamorada, de verdad. De verdad. Vamos a dejar ya de hacer eso, esos comentarios. Ridículos. Que son ridículos, efectivamente, Alba. Son ridículos, no llevan a ninguna parte. Porque si dijera, lleva alguna parte, ¿qué polémica vas a hacer? Que otro canal esté escuchando esto y lo use como base de que yo estoy enamorada o de que quiera decir que estoy enamorada. Bueno, mira. Pues por lo menos me sacan a colación, por lo menos me dan, me dan eh, eh, vistas, ¿no? Porque yo estoy haciendo este directo, pues alguien puede coger las palabras y hacerme una réplica. Por lo menos estoy viva, o sea, yo sé que estoy viva perfectamente. Hablan muchas personas de mí. Pero, ¿qué pasa? Como ha dicho Alba, yo no puedo decirle a una persona qué bonito pelo tienes a una mujer. No le puedo decir, ¡ay! Pues hoy te has maquillado súper bonito, estás muy guapa. Porque ya va a pensar esa persona que yo por ser lesbiana le estoy tirando a ella. Es muy cruel, mujer. Es muy cruel el que una persona como yo tenga que reprimir el decir qué bonito, cómo te has vestido hoy o qué bonito maquillaje lleva por tal de yo decir no, 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 se lo voy a decir, no vaya a ser que ella se vaya a imaginar algo. Pues igual que yo. Es muy cruel. Si yo veo mujer. que un amigo. Veo que se ha comprado algo y le queda muy bien y está guapísimo. ¿Por qué no le puedo decir a mi amigo, oye, estás, guap estás guapísimo hoy? Te veo muy guapo hoy. ¿Qué pasa? Que ya me he enamorado de él. O lo mismo. ¿Qué pasa? No puedo decirle a Vanessa, oye, está guapísima hoy. Está re que te guapísima hoy. Lo mismo que si me lo dice a mí. No hay, no va con segundas. No va con segundas, enferma. Y si tan valiente eres de escribir ese comentario Eso es y homofobia. poniendo ahí cuatro letras mal escritas, ven aquí, sube. Ese mujer sube. Y díselo a la cara, en tu voz: sube. 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 Tan valiente eres para escribir eso. Como dices, el mundo está lleno de preguntas. Pues hásela, pero no escrita. Exactamente. Yo voz, no entiendo los ovarios, Con garba. tu voz. Yo no entiendo los ovarios. Voz. A mí, yo cojo y hago esa pregunta y está fuera de tema y me han hecho un directo. Yo inmediatamente entro y le digo, mira, fulanita, me puedes dejar subir para explicarme? Venga. Sube al el directo. directo? Súbele. Venga, sube al directo, sube. Pero eso no tenemos ovarios, no eso es, lo que me, eso es lo que a mí venga, me move de directo, la persona. En Los directo, pocos ovarios en en que, 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 que tiene. O sea, tienen muchos ovarios escribiendo venga. comentarios, sin foto ni nada. Pero no hay, luego no hay no hay ovario para dar la cara. Hay que dar la cara, venga, mujer. Mira, que aquí, con tu voz, venga, sube. Venga. Por Instagram. Venga, que te subimos y le preguntas. Valentona, venga, valiente. Has tenido los, los dedos muy ligeros para escribir. A ver si también tienes la boca para preguntarle. Como está llena de preguntas, te puedes saltar a preguntarle. En directo. En vivo. Venga. En persona, venga, sube. No te escondas detrás del teclado. No, 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 no. En llamada, a través de Instagram. Venga, sube. Venga, valiente. Venga, sube. Sube. Y, y, lo, y los que haya por haber, como tú, que suban. Que suban. Dejar de escribir y subir. A ver si sois tan valientes. Venga. Demostrar lo valientes que sois. No, venga. No seas cobarde, es cobarde. Mira, como dice Areli, es que hay gente tan enferma. Me pasó una vez, yo le dije, qué bonito te queda tu cabello a una amiga lesbiana. Y otra señora me dice: Eso se escucha feo. Qué horror, en qué tiempos estamos. De verdad, es que sigue, mientras que siga existiendo la homofobia, si, si, mientras que sigan existiendo gente retrógrada como esta, va a seguir, se va a seguir haciendo daño a personas que no tienen la culpa de haber nacido con esa preferencia. Yo no tengo la culpa de haber nacido con esta preferencia. En ningún momento, mira, si te digo la verdad, mi familia, de lesbianas declaradas, que yo sepa ninguna, nada más que yo. Pero sin declarar, creo que tres. Sin declarar. O sea, sabemos que están en el caminito. Hay caminitos de ella. Pero cada una dice cuando quiere decir lo que es y punto. Y si, oye estoy a favor también de esas lesbianas que no quieren decir absolutamente nada y que son como dicen ellas no tengo que decirlo a las cuatro, a los cuatro a las cuatro voces a los cuatro gritos yo no tengo por qué decir lo que yo soy yo simplemente lo he dicho porque pues es es la verdad. Pero yo no le pongo etiquetas a la gente, o sea, yo no mido a la gente ni tengo la amistad con la gente por etiqueta, o sea, tú eres hetero, soy tu amiga. Tú eres lesbiana, soy tu amiga. Tú eres bisexual, soy tu amiga. Tú eres pansexual, yo soy tu amiga. Tú eres transexual, yo soy tu amiga. No. Yo soy amiga de la persona, indiferentemente la condición sexual que tenga, indiferentemente la religión que tenga. A mí eso no me importa. Para tener una amistad no debe influir ni la condición sexual ni la eh, religión. Debe de, de, de influir que dos personas conecten como amistad. Se acabó. Se acabó nada más. Así que, para tu información, creo que vas a estar ya contestada, ya estás contestada. No estoy enamorada de nana. No estoy enamorada de nadie de aquí de YouTube. Estoy enamorada de la vida en real, de, de mis cosas, de mi gente, de mi pareja, de mis cosas. Ya está, mujer. No te hagas más pleito. Puedes hoy dormir bien. Hoy ya puedes dormir bien. Y siento decirte, bueno, a lo mejor no duermes bien porque lo que tú quisieras. Lo que tú quisieras es que yo te dijera que sí, estoy enamorada de Nana. Pero siento decirte que no, obviamente. Lo siento, o sea, siento decirte que no, que no estoy enamorada. Que a ver, que yo no sé de qué forma me puedo enamorar de Nana, yo qué sé, Nana. Si está despierta, entra y dime yo qué sé, está ahí lovio Háblame bonito, háblame bonito, a ver si así pues me enamoro de ti, ya. yo qué sé. Esta mujer dice que si yo estoy enamorada de ti, pues si tú quieres que yo me enamore de ti, háblame bonito. Dime cosas bonitas si me enamoro de ti. Mujer de Dios, de verdad. Mujer de Dios, de verdad. Qué atropello de personas así. Qué atropello. Y vuelvo a, ir a repetir, quien me quiere atacar por mi eh, condición sexual, pierden el tiempo. Pierden el tiempo. ¿Por qué? Pues porque a mí me da igual que me llamen lesbiana, que me llamen torti, que me llamen arepera, que me llamen lo que les dé la gana. A mí por un oído me entra y por el otro me sale y por el coño me resbala. Me da igual. Yo tengo 40 años y 40 años de la misma posición. O sea que imagínate tú si a mí me habrán insultado gente. A mí por darme un beso con una exnovia mía de tener 20 años nos echaron de una discoteca. Y eso es verídico. Nos echaron de una discoteca. Estábamos bailando, nos dimos un beso y nos echaron de la discoteca. Inmediatamente yo dije: ¿Por qué me echan de la discoteca? Porque te has besado con una mujer. Vale, dame las normas de la discoteca. No señora, dame las normas de la discoteca ahora mismo. Y yo era una chirripiona. Dame las normas. ¿Qué pone aquí en las normas? Que no se debe de tatatar, ta, esto, la otra, la la la. la. Pone aquí que mujer con mujer no se puede dar un beso, hombre con hombre no se puede dar un beso, y sí pone que hombre con mujer se puede dar un beso. Pone esto, no pone, ¿no? Vale. Teléfono, policía. Estoy aquí en esta discoteca, para arriba, y para abajo, me está pasando esto. Los policías vienen. ¿Qué le ha pasado a usted? Me he dado un beso con esta señorita y me han echado de la discoteca. Un ataque de homofobia, un acoso. Inmediatamente, ¡multa! ¡A la discoteca! ¿Y saben lo que hicieron, señora Sofía? Cerraron la discoteca esa noche. Por haberme echado de la discoteca. Me devolvieron el dinero de la entrada, me devolvieron el dinero de las copas. Me fui a mi casa y porque yo no quise seguir con la denuncia. Si no, a día de hoy esa discoteca no la pueden abrir. Las cosas son así. No nos debemos de dejar con nadie. ¿Por qué? Porque yo soy tan libre de besarme con una mujer como de besarme con un hombre. Y el que quiera mirará y la que no quiera, no mirará. Así de claro. Y no es porque yo sea lesbiana y sea más abierta que nadie. No, yo no soy abierta. No más abierta que nadie. Yo soy abierta de mente, pero no porque yo lo sea, porque yo tenga esta condición. No, porque creo que el ser humano es feliz con quien quiera ser. Indiferentemente que sea un hombre o sea una mujer o sea un caballo. Ahí tenemos el caso de la cucaracha con caballo. Y que en su mente tiene a los niños. Cada uno es feliz a su estilo. Yo soy feliz estando casada o habiéndome casado con una mujer. Y ella es feliz estando con caballo. ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? Alba es feliz tomándose café. Y luego el día de mañana le va a llegar un morenazo, un chulazo, y será muy feliz con él. Ya está. O yo qué sé, o a él va a hacerle trastorno la cabeza dentro de 10 años y aparecerá con una chulaza. No lo sabemos. El caso es que el amor se obtiene de la persona, indiferentemente del sexo que sea. Ya está. ¿Te ha gustado, Sofi? ¿Te ha gustado? ¿Todavía no te animas a subir aquí arriba? Venga, sube. Tú le puedes hablar a Nana, decirle a Nana lo que piensas de ella, si piensas malamente de Nana. Ándale, súbete. Dile, rájale. Total, a mi Nana no me lo va a tomar en cuenta ni tampoco nadie, porque eres tú la que estás rajando. Te estoy dando la oportunidad que otro canal no te la va a dar nunca. O sea. Es que sería ¿tú? interesante que suba. Claro. Pero es que Será, tenemos, ovarios, que tenemos ovario para hablar por detrás, pero no tenemos ovario para ponernos por delante. No los tenemos. Es que, sería interesante que subas, porque eso se llama cobardía. La cara se tiene que dar en el instante. ¿Sí ¿Está? Venga, sube y así es interesante que hagas la misma pregunta, como el mundo está lleno de preguntas, pero es que eso no ha sido una pregunta. Pero bueno, tú le llamas pregunta sube y explícanos por qué es debida a esa pregunta. ¿A pues la pregunta viene? es porque obviamente quieren hacer controversia claro, de todo esto o porque simplemente quieren meter la controversia, yo qué sé. Y a mí me ha dicho muchas personas que porque no hablo de nana, que porque no hablo de nana, que porque no hablo de nana y nana y nana y nana y nana y nana. Vuelvo pues hablará cuando haya ella le dé la gana Es que yo Efectivamente, es que si yo no tengo nada que contar de Nana ¿Qué hago? Abro un directo y digo Nana uno, Nana dos, Nana tres ¿Y que nos cuentas de Nana? Pues Nana ha ido hoy a comprar café Nana se ha tomado Un café un poquito aguado Nana hoy Venía con el mismo traje de ayer ah, sí Ah, y también es que Nana Hoy el pañuelo no lo tenía bien puesto no, no, Nana no. No lo tenía bien puesto hoy. ¿Ustedes qué opinan de que Nana un día Nana. se pone el pañuelo para la izquierda y otro día para la derecha? ¡Es absurdo! ¡Sofi, es absurdo! No tengo pues como si contra yo me pongo nada hoy, de ella, ¿cómo? hija. Pues como si yo hoy me pongo, por ejemplo, tacones y mañana me ves con deportivas. ¡Hala! Ah, porque me, me veo... ¡Hala! Ah, ¡Ah, Alba! O Porque yo mañana veo a mi amigo... O a un amigo en bermudas, en pantalón corto y al día siguiente en jeans. sea, sí, ah. el otro día yo qué? dije, yo dije que a mi parecer, a mi parecer, hablando del chimuelo, yo dije que la mujer del chimuelo no es una belleza tropicana, pero oye, la muchacha tampoco está para que la tiren a los perros. Escucha una cosa. que Yo soy hetero y también sé diferenciar. Exactamente. Igual que ve un hombre guapo, ve un hombre feo. Exacta, igual que ve una mujer exactamente. Guapa, también se diferencian una mujer fea. Punto. ¿Me entiendes? U. Mira, por ejemplo, los del grupo Firme, los de Edwin, no sé qué, Martín Catalón, que, Catalone, que ma es peruano. Igual que ves un hombre o sea, alto, sabes diferenciar un hombre bajo. Exactamente. Alta, yo estoy bajista, enamorada. En ...enamorada completamente... ...de la cara de Martín Catalogne... ...es peruano... ...enamorada... ...de cómo se expresa... ...es gay... ...yo soy sí lesbiana... ...pero me tiene enamorada esa cara... Es, ...esa cosa de cuando se maquilla... ...eso... ...oye... ...eso es reconocer... ...yo tengo mis amigos... ...mis amigos... gay ...que cuando nos vemos... ...nos saludamos con un beso... ...y qué guapo... ...maricón... ...esto... ...lo otro... Estoy, ...yo no estoy enamorada... Se <laughs> reconoce. Nada que por esa regla de tres, por esa regla de tres es que tienes que ir mirando, tanto tú por ser lesbiana y yo por ser hetero, hacia el suelo y no mirar al frente. A ver, Coco. Y no hablar con nadie. Pero si la 4x4 tiene la cara de caballo, a ver, Coco, yo no he dicho que sea una preciosura una tropicana. No, no. Pero es que tú sabes, Coco, yo lo he explicado aquí: es que ninguna mujer es fea por donde mea. No, o sea, yo creo que las mujeres es lo más bonito que hay en el mundo. Y aunque sí las haya, que son feas y que son guapas, es que la belleza es muy subjetiva. O sea, es muy subjetiva. La belleza que tú puedes estar viendo de ella, a lo mejor para ti es fea. Pero para mí no le encuentro sentido de que sea tan fea. Sí que sí, es verdad gusto que hay algunos de estos que no me gustan. Para gusto en los colores. Exactamente. Igual a mí me gusta. Me no la veo, no, no sí. la veo excesivamente fea. Para lo que es él, está de más. Es lo que yo me, me vengo a referir. Que la, la, la 4x4, ¿cómo le llama? Vamos a ver, no es una belleza total. Pero que para el chimuelo, ver el chimuelo que le faltan hasta dientes y ver que una tipita de 33 años se la rima es de sí. Tú has tenido... A ti te ha tocado la lotería, maricón. A ti te ha tocado. Porque te podía haber tocado de otra manera, muy mala. Sin embargo, ha jugado a tu favor. ¿Vale? Eso no quiere decir que yo la vea a ella como una actriz de cine. No. Pero no veo a una muchacha descomunal fea, 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 fea. Ahora también te digo otra cosa. Yo también pienso que también. A ver, no hay que quitarle a esto. A esto de, de hoy, pero también mmm, veo que también vienen ataques por otros sitios. A ver, ataques, obviamente, van a venir por todos lados, eso es así. A ver, yo como yo digo, pero vamos. ataques van a venir por todos lados, se van a meter por todos lados, eso es así. Quien da su cara, por eso la gente a mí me dice. Vale, ¿por qué no das tu cara? Pues porque si se metían conmigo estando gorda ahora ya, ahora ya es el recataplan. Entonces yo no tengo la necesidad. Yo creo, yo creo, bajo mi punto de vista, que para dar una crítica no mira. hace falta ver una cara. Mira, 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 que me ha hecho gracia, eh. dice, dice Wolf para el gusto, los colores, sabores y tampoco. Por ejemplo, a Alba le gustan l y, y, y yo qué sé, todas las XXL que tiene. Y yo, cuando yo vi ese Papá Noé del que ella hablaba, yo dije, Ay, no, no sé, mí. yo me escapo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo me escapo. Eso en mí no puede entrar. Eso es mi nombre. digo, ¿cómo, no, ¿cómo que no puede entrar si sale. No entra? si, si sale un crío de ahí abajo. <laughs> claro, pero no. O sea. <laughs> si una mujer puede parir y sale una criatura. Ya, pero será que, yo, que no estoy no? Con, yo no estoy curtida ahí. Claro, no, 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 no. Y yo cuando la, nos hemos reído, como las está riendo ahora mismo ella. Ay, <laughs> o, sea, ay, o sea, una es en la XXL y la otra es el dedito chico. O sea. Dice ¿Qué, qué, ¿Qué qué miedo. Dice qué, ¿Qué, qué qué, miedo, ¿tú? digo miedo, miedo de mí. Si lo pillo yo a él. No, pero que pues eso, ¿no? Yo no me voy a Que no. Ay, ay qué risa, por favor. dice <laughs> azúcar, la reseca tripona. A ver. A ver, Sofi Sánchez. Buenas buenas, Vanessa, lo siento mucho haberte puesto este comentario. Yo lo hice por. No lo hice por ofenderte. Y vi un vídeo tuyo, pero perdóname, por favor. Y perdónenme, suscriptores. No quiero ofender a Azúcar. Perdón. Bueno, Sofi, pues yo creo que bajo mi punto de vista has ofendido en el sentido de que, mmm, mujer, se sobreentiende que... Hay que valorar los chismes cuando te llegan que yo soy una persona que tengo mi credibilidad y tengo mi respeto, tengo mi vida, estoy casada. Entonces, mujer, y no me voy a ir a la India. Me gusta la India, pero no tengo pensado todavía de irme a la India hoy en día. Entonces, Sofía, yo creo que estuvo de más tu comentario. Y más porque tú sabes, Sofi, que han inventado muchas cosas de mí. Es como alimentar el chisme de tal manera que obviamente no paro, o sea, yo no me veo metida en una cosa cuando ya me estás metiendo en otra. Y creo que de verdad, Sofi, estuvo muy de más tu comentario. Estuvo pero muy, muy feo. De más. Y muy feo. Estuvo muy feo, pero si hay algo que te tengo que aplaudir, es que hayas venido a pedir disculpas y perdón y que obviamente mmm, sepas reconocer el error. Eso sí tengo que aplaudirte. Porque no todas las personas se presentan aquí y piden una disculpa sabiendo que obviamente le va a caer y le ha caído. No. No todas las personas. Así que yo eh, te aplaudo por eso. Pero por favor, esto que sirva de experiencia, este comentario que sirva de experiencia, que esto puede dañar. ¿Por qué? Pues porque si yo a ti no te, lo no te lo contesto... Tú puedes buscar... Otro tipo de canal... Y allí despotricarme... Y al fin y al cabo yo tener que salir... Porque ya el problema está ahí... Y si te lo contesto... Obviamente... Como te lo he contestado... Se van a hacer eco canales... De lo que yo te he contestado... Y me van a poner en contra... Porque me van a decir que no estoy diciendo la verdad... Entonces esto es un salseo... Un salseo del cual no quiero ser parte porque en ningún momento no tengo sentimiento de amor hacia Nana, en ningún momento lo he tenido ni lo voy a tener jamás. Y tampoco tengo que hablar de Nana porque siento decirte, y como te lo he dicho antes Sofi, a mí ella no me ha hecho nada. El día en que me haga algo o vea algo que puedo eh, hacer un vídeo o un directo en el que yo pueda debatir cualquier cosa, de lo que le está pasando a Nana, seré la primera que lo haga y que lo comparta con ustedes y que opinéis de lo que pase. Pero mientras tanto, con decirte que a mí se me pasan vídeos y vídeos y vídeos de Nana y no los veo, porque tengo que ser honesta, no los veo muchos de ellos, porque no me da el tiempo de los canales. O sea que... Alba, todo tuyo. Todo mío, es que mmm, a esa tía quien te ha ofendido, pero a mí como amiga tuya me ha dolido. Oh, obviamente. Entonces mmm, tú aceptas el perdón porque te ha pedido perdón, pero yo me lo paso por el por abajo. No, yo no es que acepte, verás tú, a mí me da igual. Es algo que como yo sé que es mentira me da igual que estuvo bueno, muy mal mí, y que lo tiene que saber. A mí a como tu amiga que eres. Que, que, que se ha presentado y ha dado la cara pues muy bien pero como amiga que yo soy tuya a mí me duele obviamente yo a mí eso pues para mí mmm, gente como tú en esta vida está de más no a Sofi le digo no 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 por supuesto y es que llevas toda la razón lo único que yo le aplaudo es y que antes ya antes de, antes de nada antes de nada cuando vayas a escribir y dirigirte a una persona, mide bien las palabras, lo que estás escribiendo, y cómo te diriges hacia la persona. Porque Vanessa es una mujer madura, pero esto se lo dices a una criatura de 20 años que no tiene la mente ya tan cultivada, y esas palabras que tú has hecho pueden terminar con la vida de esa persona. Porque han terminado muchas personas con la vida, por gente como tú, ¿me entiendes? Y no, no, todo tuyo, ¿vale? Vale. Te he dicho que ya venía. Ah, leche, no te he oído. No, te he dicho, digo, ya vengo. No, pues es eso. A mí como amiga pues me duele. Obvio, obvio. Vamos, es que, pues, vale, yo ahora mismo me ve contigo por la calle y vamos a ser cogidas del brazo como amigas. Yo siendo hetero, pues no, me da la gana. No me da la gana de que sean ataques, 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 ataques. Exactamente, como dice María Cecilia, cuando dañan tu reputación es como romper un cristal. Por más que se disculpe, nada volverá a componerlo. Exactamente. Es que no nos, damos, sobre cuenta, todo? No nos damos cuenta, Alba, de los comentarios que, se, que, que, que ponemos. Hay comentarios de verdad. Que a ti te hacen replantearte Es que ha sido una pregunta mal intencionada Exactamente, ha sido una pregunta mal intencionada Muy mal intencionada Y de muy mal gusto, mal gustera O sea, es que eh, eso no ha sido una pregunta, eso ha sido un ataque Así sin más y, y, y obviamente, eso no se como vale, dice, que no se vale. Obviamente, también, no vale. como dice eh, Ade Guzmán, una falta de respeto a mí, que estoy casada, y mm -hmm. otra falta de respeto a Nana, que también está casada. Que no se puede. Una falta de respeto a la gente que te quiere. Exactamente. Que no. Estamos en el siglo XXI. Estamos en el siglo XXI y que quede clarito. Es y que eso fue un ataque, fue pero vamos una aseveración, un ataque, exactamente. Una falta de ética, una falta de, de, de es, es de, de promover el chisme, una falta de eh, moral. Es, eso es que no fue chisme. Eso sí, no es chisme, pero vale. en realidad no es Alba es una manera de hacer chisme. No, no para que otros no canales pues tengan no, la cosa de hacer no la bola más grande. No, eso no es chisme. Vale, no eso es chisme. joder. Exactamente, pero aquí en la plataforma se le llama a decir hacer chisme una controversia en las que nos veamos expuestas y llegar a la conclusión de que Nana tenga que hacer un directo diciendo, oye. Que no, que no, que no, que es lo que buscan. Nana cuando se siente atacada, igual que otras youtubers, ¿no? Cuando se sienten atacadas, ¿qué es lo que hacen? Cuando ven que la polémica le están pisando los talones, ¿qué es lo que hacen? Salen en un directo. Y Nana hace eso, sale en un directo a defenderse de las personas. Que obviamente o la están atacando o, o le están inventando cualquier cosa, etc. Pero no solo ella, lo hace mucha gente. Cuando tienen que parar el chisme ya en seco, de decir, oye, ya vamos a parar, se hace un directo en el que se dice, oye, ya, esto no es cierto. En ningún momento. Pues Pero que busca. Le haya quedado claro. Ahí está. Ahí se busca, este a los demás. se busca eso, el que ella. Con la polémica salga y diga que no, que es mentira, que en ningún momento, que ning no ha habido ni una falta de respeto por su parte, de, ni por su parte hacia mí, ni de mí hacia ella. Pues eso es polémica. Alba, eso es polémica. Eso es vista. Pero es que en realidad, vuelvo a decir, vuelvo a decir, yo no tengo que hacer polémica con quien. Yo considero una persona que no se ha metido conmigo ni me ha hecho nada. Que nada da dinero. Claro que da dinero. Todos dan dinero. Si tú sabes hablar, todos te van a dar dinero. Todos te van a dar eh, eh, vista. Hay temas que son más candentes y otros que no son tan candentes. Pero de igual manera, todos te van a dar dinero. Todos. Pero es que esto ha ido con segundas, esto es que ha ido con dos. Sí. Pues ya está. Exactamente como dice Mirta: eso, no, eso es no tener cabeza, ni calentarse para hacer su propio contenido. Entonces lo más fácil es inventar. ¿Es inventar? Lo más fácil es inventar. Yo invento que tú estás enamorada de tal, de cual, no. Es meter a dos personas, porque ya, o sea, tres personas, a mí, a Nana y a, y, a, y a su marido. Su marido, por favor, Dios mío, yo nunca jamás en la vida me he tenido que llamar la atención de, oye, no hables con esta lesbiana, perdón. Es que a mí me dicen, no hables con esta lesbiana, lo grabo y sale hasta en el periódico de mañana. Porque entonces sería una falta de respeto hacia mi persona consentida por parte de él y de ella. Y eso yo no lo iba a consentir. Por muy eh, amiga que yo fuese de nana o por nada que me hubiese hecho nana. No. Eso no lo hubiese consentido yo en la vida. Pero tengo que decir que yo a ese hombre no lo he escuchado nunca jamás en la vida. Las llamadas que yo he tenido con ella no lo he escuchado nunca hablar mal. Ni él sabía ni con quién estaba hablando ni. Por favor. Eso es algo que es totalmente. Mentira, que una cucaracha, porque eso no sabe nada más que decir mentira, imaginaros si es mentira, que habla de su hermano, que es cura, y que está en el Vaticano y el, y el pobre lleva muerto desde 2014, por favor, por favor, un poquito de coherencia, como dice el enano, por favor, por favor, oh my god, oh my god. Dase, dase, dase. O sea, por favor, tengan un poquito de criterio, tengan un poquito de, de dignidad por ustedes mismas. Que cuando hagan un comentario sea aplaudido y no borrado. Por favor. Que si yo estuviese enamorada de Nana, lo diría, crearía una polémica de putísima madre. Y me ganaría los billetitos contantes y sonantes. Porque mira, al fin y al cabo aquí nadie va a venir a mi casa a decirme que soy una ridícula. Nadie. A mí lo que me llegaría a mi casa es el pago. Se acabó. Entonces yo lo haría. Pero da la casualidad de que yo no caigo en el ridículo. Y de que obviamente no estoy enamorada. Estoy enamorada de la vida. Estoy enamorada de las personas. Estoy enamorada de mis animales. Estoy enamorada de mi familia. De mi sobrino. De, de, de la vida. De la vida, aunque sea muy difícil, pero sigo creyendo. Sigo creyendo que mañana hay un motivo para despertarse. Sigo creyendo que mañana es buen día para ser mejor persona que hoy. Y sigo creyendo que las etiquetas no existen. Que lo que existe es el corazón y la persona. Se acabó. Ya no hay más nada. Ahora tú, cree lo que te dé la gana. Ay, Alba. ¿nos vemos en cada situación? No, ya está aclarado esto. Ya ya está aclarado. Para estas y para las que y, y para han ido y para las que estén por venir. Es que no a ver hay... si es que hay que ponerles un, un cortocircuito en la cabeza, a ver que a ellas se les coloque bien, que son ellas las que necesitan ese... Mira, mira, mira lo que dice Alba. Patti Gómez dice, la nariz de pelota está enamorada de huevino porque le pasó la lengua por la ventana dental. Ay, mire, por Dios, Dios mío, esto es más grande que ir que, que, que a Estados Unidos y volver de rodillas. Dios mío. <laughs> imaginaros, imaginaros, todo el mundo tiene su pareja, todo el mundo tiene sus cositas tú... imaginaros si, si Huevino si Huevino le pudieron besar la ventana dental que tiene que parece la ventana de un cine la ventanilla por donde tú compras las entradas si Huevino tuvo esa suerte Dios mío de mi vida que no que no, qué no tendrán toda la gente que tan suerte Dios mío, ay, mi vida. Le sacó la comida del año nuevo. Ay, qué asco, mochita. Ay, Dios mío. Alba. Alba está indignada. Hola, Xavi. And Alba claro está que indignada. Estoy estoy muy mosquea. Muy molesta. Muy molesta. Y yo, pues, igual. Lo que pasa es que yo ya... Yo yo ya, como dice Aquel, yo ya ni fu, ni fa, yo estoy acostumbrada tanto al perder que cuando gano me enfado. Porque dice, bueno, ¿y por qué he ganado yo ahora? Así que yo siempre pierdo, yo siempre tengo madre una Madre vieja. Ari, tú estás muy perdido. <laughs> que me alegra azúcar, hay que vivir el amor. Ay, madre mía, lo que hacía de falta, ¿sabes? <laughs> Lo que hacía ya falta, Xavi, que me no, Tienes revés. que ver el directo desde el principio. Tienes que vertelo desde el Xavi, principio. Mira, ¿eh? mira, mira, mira. A el alba, dile Alba, dile Alba, por perdido. Dios mío. Ahora vengo yo. Dile Alba, mira. porque de verdad, si no, esto se va a confundir tontero. No, no. Tienes que mirar el directo desde el, el director ya vengo, del principio. Ya vengo. Porque ¿eh? nada que ver. Ya vengo. Nada que ver. Vale, vale. No. Esto es un comentario que fue un ataque. Esto es a base de un ataque que, que hubo ayer. O sea, nada, nada, nada que ver. Tienes que ver el directo desde el principio. Porque yo tengo un cabreo ahora mismo, un mosqueo. Y creo que se me nota. De verdad que... Uf. Ay, ay, ay. Ay, Dios mío. No, de verdad es que se pasan, eh. La gente se pasa. A cuatro pueblos no. Todos los continentes. Todos los continentes. Ay, Dios mío. De verdad, de verdad. Así es que tenemos que lo veas desde el principio, ¿sabes? Yo Pero digo que a ver de la próxima que me inventa que estoy enamorada. A Nada, ver. de una mosca que pase por ahí volando. ¿vale? No, espérate tú, que me van a decir lo mismo que estoy enamorada de la cucaracha, porque como también hablo y la odio tanto. O sea, pues me van a decir también que del que de amor, del odio al amor hay un paso también. Es, vete tú a saber, bueno, bueno, bueno. Bueno, Dios mío de mi vida, porque no hay, no hay personas más retrógradas que utilicen, las que utilizan lo que es. La, la condición sexual de uno para atacar. O sea, eso es lo más retrógrado, lo más mm, típico que te puedes encontrar en cualquier sitio, decir, ah, tú eres lesbiana. ¿Qué? O sea, por, por decirme eso, te puedes ganar como huevino, perder tres dientes de la boca. ¡Venga! <laughs> <laughs> vamos, vamos. Y si, le, vamos y si yo la pillase ahora mismo pierde todos los dientes. <laughs> Dice Mirta Mabel, el día en que el chimuelo se ponga el diente, me voy a un convento. O sea, nunca, no, Mirta, no vayas echando los votos al convento porque no te vas a ir nunca. Al revés, vas a seguir perdiendo más piezas dentales. Porque donde uno no está, se le va moviendo todo. Imagínate tú el revolú que tiene que tener cada noche en la, en la boca. El revolú que tiene que tener tiene que ser de coco y huevo. ¿Tú te lo imaginas, Arba? Es, es, es que estoy leyendo los comentarios, de los que son la leche también. Es que yo no sé si reír. Yo estoy leyendo los comentarios. Dice Me... Vanessa: no cuentes lo nuestro. Riámonos y que se rasquen. ¡Ay, mi Mirta! Es verdad, hija, de verdad. No puedo contar nada, Mirta. En mi Ay, corazón. Ya está Argentina metida aquí. Argentina. Ay, Dios mío, mi vida, Dios mío, mi vida. Bueno, os habéis rasurado todas allá abajo, ¿verdad? El bollo <laughs> rasurado, ¿eh? Ningún pelito por la garganta, ¿eh? Que son rizados y ustedes no veis cómo se tienen que sacar esos que son como alambre. Por favor, panochita lisita, lisita y lavada con chili, nada oliendo a pisi, a pisi no. Panochita con chili. Chili es el gel íntimo de aquí, desde España. Chili. Dice el tripón que todas estamos enamoradas de él porque le mentamos la mouse cada rato. ¡Otro! ¡Otro! Ay, María Cecilia, es que de verdad yo cuando me. Cuando me... Uy! Cuando, cuando estoy muy enfadada, para volverme a lo que es. es imposible. Necesito lo que es. Calmarme. Y eso me lleva rato. Es que Alba lleva mucho, vivió conmigo en ese sentido. Chechi. No ha duele. sido ahora. Es que me duele mucho. Me duele mucho. Es que no ha sido ahora. Es que hemos vivido situaciones. Hemos vivido situaciones. Que dices tú, ¿cómo? Y las hemos vivido. Y entonces... Una acumula situaciones y dices no. O sea, que falta de empatía de la gente, que falta de educación, que falta de, de cordura, ¿no? Y si así fuese, que yo estuviese enamorada, ¿qué se le hace? O sea, le digo que se venga a España. Nana, vente a España, deja la India, coño. Vente para acá para España. Que me... Aquí también hay montaña. Yo te llevo a la montaña del hierro y ahí nos perdemos. Madre mía. Tú me haces taquito y yo te bailo sevillana, hija. Ya está. <laughs> Dice la Mirta Sí, y tengo una trenza que la uso hasta la garganta, hasta la gargantilla y doble piercing. <laughs> Riámonos, chicas, que la vida es bella. <laughs> Madre mía, una trenza ahí, por Dios, Dios mío, mi vida, no me lo quieres imaginar. Dios mío, el bosque, la cerva, ay, Dios mío, mi vida. Oye, mira qué, qué suerte tiene Azúcar Morena, tiene suerte. Yo soy muy poco bello, muy poco bello, en ningún sitio, pero, pues ahí me salen cinco pelos más contados, pero me da la tabarra porque no, porque no quiero estar con, ahí depilándome cada dos por tres, pero pues, una para tener una sana higiene se tiene, se lo tiene que hacer. Y ahora vamos a contarnos los pelos, seguramente. Sí. Ahora también tenemos que decir, bueno, Dios mío, mi vida. No. Es que esto ya, de verdad. Y seguirán usando la preferencia y siempre digo, siempre, mientras que haya una que le siga el rollo a la otra, se seguirán mofando y seguirán haciendo miles de, de, de cosas. <laughs> Mira, mira Nazari lo que. ¿El qué? El comentario de Nazari. ¿El que dice? El mío está deforestado. <laughs> Ay, Dios mío, sí es bueno. Eh, azúcar Morena. Escucha esta, bueno. la película esa. ¿Cómo es la película esa que es una parodia de una película de miedo? ¿Cuál? Ahí sí que sale con la motosierra. Venga los boques, venga no, no los boques. ¿Qué película es? Es una, es una parodia de una película de miedo, de terror, pero esa es en versión raro de, de risa. Que se ve la tía tumba en la cama y se ve ahí un matorral. Oh, por Dios. Y se ve al, al de la motosierra <laughs> para contarle los pelos de allá abajo. Ay, oh. Dice, hasta, es que esto es para debatir. Mira, es verdad, dice, pero los pelos existen para protegernos de agentes externos. Es verdad. Hola socorrito. Es cierto, pero son muy molestosos. No, no son agradables. No. Y mira, la verdad, una no nos Genial. queda tiempo en el día para hacernos dibujitos. Yo antes sí es verdad que, que a mí no, no me se gustaba de lo entero. Ahora voy a la vez, ¿dónde dándole vueltas a la cabeza de cómo se llama la puta película? A sabe a saber, no, pero que, que es verdad. O sea, hay quienes prefieren deforestado y hay quienes prefieren for, eh, cargadito de juguete. Hay quienes lo prefieren, eso es así. Yo, la verdad, siendo como yo soy, yo he imaginado que yo no estuviera casada ni nada. Y que yo me encontrara ahí un matorra, ahí vas a tu hermana. Yo no. ¿Se llama movie la película? ¿Es la de movie? Ay, no me acuerdo. Scary movie. ¿Scary movie? Sí. <risa> <risa> mira, mira cómo sabe lo que digo, la de la motosí <laughs> <laughs> Es que sale un bosque. Allá abajo era un bosque. <laughs> Aquello era un bosque. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Es una parodia Ay. de algo así, como que se le hicieron, de sé lo que hicieron anoche, o algo así, Alba. Sí, será. Claro? Ay, Dios mío, yo creo que, que la he visto. Lo muy... que pasa es que ya ni no me acuerdo, pero yo creo que sí la he visto. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Esta Dios mío. noche el enano nos va a sacar colación. Y va a decir, ¿estás enamorada, Azúcar? ¿Estás enamorada? <laughs> Gracias a ti, Sofía. Gracias a ti. Y como yo digo, si no saco este, este, este comentario, ¿me va a seguir chingando? ¿Me va a seguir chingando y chinga que te chinga y chinga que te chinga y venga y venga y venga y venga y venga? En el digo, bosque mira, de la China la chinita se perdió. el qué? En un bosque de la China la chinita se perdió. Uy, no. ¿Cómo no encontrar la china? No, por Dios se habrán embotado todas las cuchillas Ay, Dios mío. Ay. no aquí está la cuchilla Venus yo no sé si allí en México en Estados Unidos está la Venus pero aquí está la Venus la Venus es buenísima o sea se queda se queda como el culito de un bebé es muy buena y no y no no duele luego después para cuando van saliendo los vellos, no te duele no te no te pica ahí como un mono o sea, es buena y no te corta. O sea, puedes pasar perfectamente por los labios, todo, que no te corta ni, ni te hace nada. Y sí, dales de comer para variar, Vanessa. Mientras tanto, nosotras nos reímos más. Ay, que no nos queda de otra, Mirta. Ay, 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 ay. Dice, pues yo ni lo siento. Solo una buena enjabonada y listo. Es que entre más se rasuran, más. Como puerco, Spin sale. Es como puerco, Spin quiere decir que salen los lo bellos, de, o sea, de frente. Eso sí es verdad, sí, salen sí. más duro. Salen más duro. La Venus es buena, pero en una selva se va a correr. ¡Oh, la neve! ¡Ay, la nevi. Dice: Yo ya no tengo voz que solo el canal de Panamá. ¡Ay, Dios mío, de verdad! Azúcar, el pianciano va a decir Azúcar, osto enamoró dos morritos florita. ¡Ja, Esa está buena. Azúcar, osto enamoró dos florita, florita, florita. ¿Cómo enamoró dos florita, florita, florita? ¡Ja, ja,

de verdad. Qué risa, de verdad. Y ya, ya cuando se enoja y empieza a pegar esos guantazos. Ya reírse como un puerquito, yo ya digo. Yo ya, ya, ya digo. ¡Forita, forita! ¡Forita, forita, Cuando estaba llorando el otro que decía, forita, furito, forita, ¿qué te pasa? ¡Forita, forita, forita! ¡Furita, difíteme! ¡Fuerta! ¡Forita, forita furita difíteme forita forita pero él no le dice farita, le dice forita. Forita, 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 forita. Ay, forita. Ay, madre mía. A ver, empecé el año con la grata noticia que en, en la ecografía a mi nuera le dijeron que será varoncito. Y gracias a Dios va todo bien. ¡Ay, mi Mirta! ¡Ay, ¡Un huevoncito! ¡Qué gracioso! Ay, mi niña, que siga todo bien y que sea la alegría de tu casa. De verdad, que sea la alegría. Este año perdió una nena de... ¡Ay, mi Mirta! ¡Qué penita! Pero es el, es el bebé arcoíris. Ese bebé arcoíris en no, en en el en el cuerpecito de ella está él. Así que eso es lo más bonito porque es doble. Te viene doble. Ay, cosita. Ay, bueno, pues nada. ¿Algo más que agregar, Alma? Horita, <laughs> horita. <for> <laughs> horita, <laughs> horita, horita. hijo espendor. hijo espendor! <laughs> Ay, es que Dios es mío, difícil. De esto es para mí no Bueno, chica, pues una hora y media, una hora y treinta y ocho minutos de directo. Lo siento, de verdad, tengo que sacar las cosas porque si yo no saco las cosas a tiempo. De, de los problemas, yo he pasado por aquí con un montón de problemas y ustedes lo sabéis. Y siempre por evitar, no hablar, venga, es una tontería, ¿para qué le vas a echar cuenta? ¿Para qué le, va, le vas a dar mente? ¿A hacer en un directo es echarle cuenta a esa persona y avivarla, ¿y, y para qué? Pero hoy en día he comprendido que, que los problemitas se hacen y muy grandes. Entonces, como mi experiencia, mi intuición no me falla y sé perfectamente, y he vivido tantas cosas, que sé que esto tenía algo de extraño y que se iba a sacar en otros canales o iban a hacer énfasis para que me acusaran o para que me sacaran en directo y sé perfectamente que esto también iba a llevar a que Nana tuviese que defenderse, pues lo he hecho. Así que, sin más dilación, esto aquí ya se acaba. Un besito muy grande al caramelo. <laughs> y el caramelo. Caramelito, muy el caramelo. Nueve meses. nueve meses, por favor. El caramelo tiene que estar precioso. Y nada, chicas. Bendiciones, Lolo, también, cariño. Que aquí quedó el directo y que no. Ni estoy enamorada. Iba a decir embarazada de, de nana. Imaginaros ya. <laughs> Iba a decir, no estoy embarazada de nana. Ay, Dios mío, mi vida. Ni estoy embarazada, fíjate. Fíjate cómo la muchacha me va a hacerme un niño, vamos. Ya a los 40 también. ¿Qué? Dios mío. Ni estoy mío. enamorada de nana, ni jamás he hablado con ese hombre para yo recibir algo ingrato de su parte. Con lo cual, dicho esto, caso cerrado, he dicho y nos vamos cada una a su sitio. Así que, chicas, sí. nos vemos en el siguiente directo. Si Dios quiere, ha sido un enorme placer estar aquí con ustedes, leer siempre todos sus es. comentarios. Eh, me siento súper, súper agradecida por todas las personas que empatizan con este canal. Gracias, Elaine, por tu donación. Y si Dios quiere, nos vemos mañana. Alba, ha sido un placer, como siempre. Te quiero mucho. Igualmente, mi Vane. Y lo mismo digo, es un placer como cada noche en los directos estar con vosotras. Os queremos muchísimo. Y ¿qué os puedo decir? Que, que sois nos de lo vemos. Mejor. Mañana Nos vemos. Mañana con más y mejor. Nos vemos, chicas. Hasta os mañana, queremos. corazones. ¡Mua! Chao, 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 chao. Os dejo con la canción para que dos y por... Dos pidáis. <laughs> ¿Cómo estás tú? Oh, madre mía. <laughs> madre mía. Para que os despidáis, chicas. Venga. Vámonos. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Ay. Venga, ahora mañana. te, ahora te llamo, Alba. Vale, claro. Venga. ¡Os queremos! ¡Chao, chao! Yeah. Bring the friends fun to lose and to pretend she's overborn but self-assured.